Termina la pasarela del Popayán Fashion Weekend y hoy estamos con la gente de Blescar, esta empresa tan bonita, y también con los diseñadores, la diseñadora, la dueña y los modelos. Pues, ¿de dónde vienen ustedes, Nicolás? ¡Chévere el desfile! Hola, mucho gusto. Mi nombre es Nicolás y vengo desde Medellín. Bueno, ¿cómo te pareció la gente de Popayán? Increíble. Yo, la verdad, nunca había venido a esta ciudad, pero hermosa. Unos árboles rosaditos por todo lado que me enamoraron. ¡Qué bacano! Bueno, chévere lo que pasó hoy, ¿no? Súper chévere, talento colombiano, Medellín, Cali, Medellín, entonces, claro, súper chévere. Ustedes se ve que han estado en diferentes pasarelas. ¿Cómo vieron la pasarela de Blescar aquí en el Popayán Fashion Week? Nos divertimos mucho, la disfrutamos bastante. Pasamos súper rico, súper chévere, la colección está súper bonita. ¿Le ha hecho frío? Pues a ver, si te entras te vas a dar cuenta que no hace nada de frío, pero si te sales, sí, está como tipo Bogotá. Ajá, yo llegué con corbata, así que quiero salir de la camisa. ¿Tu nombre? Alejandra, mucho gusto, soy de Medellín. ¿Qué te pareció todo lo que tiene Blescar? Porque son muchas marcas las que tiene aquí en Popayán. Sí, increíble, no conocía la empresa. Hoy que estuvimos en el centro comercial, se me acaba de olvidar el campanario. Campanitas. Eso. Campanitas. Conocí algunas tiendas, vi que las mías están acá, están en Medellín y realmente tienen muchas y abarcan muchas tiendas y me parece un muy buen trabajo de parte de Blescar, la verdad. Bueno, ahora hablemos de la diseñadora, dueña también de Blescar. ¿Cómo la vieron organizando todo este evento? ¿Ah? Ay no, ella es hermosa en todo el sentido de la palabra. Sí, nos sentimos como en casa siempre. Nicolás, ¿qué tal? ¿Bien o no? ¿Lo regañaba mucho o no? No, cero, un amor. Era la primera vez que ellos estaban en un evento como eso y creo que se comportaron demasiado a la altura. Yo te decía, ¿no? Cali es Pochón, está en Colombia, claro. Moda, tú has estado ahí, claro, y les ganaste. Ah, pues súper chévere, pero realmente era la primera vez. Nunca hemos hecho un evento de esta magnitud ni trayendo personajes tan importantes. Bueno, esa vaina de quedarse ahí como maniquí parado ahí, ¿cómo hacen ustedes? ¿No se rascan? ¿No les da que si uno le hace cosquillitas en algún lado uno qué? Claro que sí. Quieto. ¿Qué hace uno ahí o qué? No, o sea, obvio, obviamente somos humanos, sentimos y nos da cosquillitos de todo, pero hay que ser profesionales. Ah, bueno, mi hermano, ¿qué le quieres decir a toda la gente de Popayán que hoy estuvo en el Popayán Fashion Weekend? Que sigan apoyando a los nuevos emprendedores, la moda. Esto es un evento como para darle oportunidad a nuevos emprendedores, a nosotros, que venir acá, que yo no conocía. Sí. Entonces, que sigan apoyando todos estos eventos. La ciudad va en crecimiento y muy bien. Man.